en la mayor parte hemos sido víctimas, ya sea de problemas económicos relacionados con el alto grado de desocupación que hay en el interior del país, en otros casos víctimas de la violencia existente en el interior del país. A través de las arremetidas que han habido en la clase obrera, en el manejo, en la tenencia de la tierra que ya el campesino colombiano, la persona pobre en Colombia ni urbanísticamente ni ruralmente tiene derecho a la propiedad de la tierra. Entonces estos han sido los motivos por los cuales no hemos venido a deforestar parte del pulmón del mundo buscando otras alternativas. Cuando yo tenía 12 años me vine para acá al Putumayo. Y en ese tiempo aquí en el Putumayo era una selva, pura montaña. No tenía nada de eso, digamos, de descubierto. Entonces nosotros entrábamos como por una trocha. Llegábamos a una trocha y llegábamos a la vereda. Y ese era un camino, mejor dicho. Lejos. Y en ese tiempo aquí se cultivaba era arroz, se cultivaba maíz, se cultivaba plátano, se cultivaba yuca, todo eso se cultivaba aquí. Y para sacarlo, eso era grave también para sacarlo. Para afuera Nariño, por lo menos, la situación es muy crítica porque póngale cuidado que para allá uno se gana 3.000 pesos diarios, así cultivando el maíz, boleando pala, uno agachado todo el día. Entonces, de esa manera, toda la gente nariñesca está radicada aquí en el Putumayo, pues porque vemos que la coca nos saca más adelante. Destino mostrado por acá. Por ejemplo, yo, mi persona, simplemente por mi forma de ser pobre, ¿no? De todas maneras, somos de una familia muy pobre, entonces yo busqué este medio. Yo me trasladé del retorno aquí hacia Calamar, a sembrar coca y una y comida, pero como no había forma de sacar una carga de yuca, una carga de plátano, hacia afuera, pues seguí sembrando coca. Yo cultivaba maíz, yuca, plátano, bolí, arroz. Y vi que no daba ese producto aquí. Yo le pongo el 90%. ¿Sabe por qué? Porque el que no la cultiva, la compra. Y el que no la compra, no tiene para comprarles comisionista. Y si no es comisionista, tiene para poner una tienda y de eso vive. Cuando cayó la coca, nadie puede vender una gaseosa, nadie puede vender nada. Porque no me ha gustado, me ha gustado cosas limpias, ¿no? Trabajos de que sean honrados, de que uno trabaje tranquilamente, sin ningún peligro, ni temor de nada, ¿no? Y pero en últimas de ver que todo el mundo vivía bien, dije, pues, sembremos nuestros matos, a ver.
para un campesino esto no vale. El campesino tiene que trabajar, tener siquiera de 3 hectáreas en adelante, porque una hectárea o 2 hectáreas no vale. Vino el apogeo de la coca en una época, estuvo valiendo harto, valió harto, un apogeo que tuvo hasta 1000 gramos, a 1000 pesos el gramo. Yo conocí que se compraba un tambor de gasolina en 2.500 pesos. No un campesino, tal vez sería un intermediario el que se haya enriquecido, pero nosotros directamente los campesinos, eso ha sido los que hemos cultivado desde un comienzo, desde que echó a llegar por acá, siempre hemos sido los mismos y estamos los mismos. Nosotros, pues, la familia mía, casi la mayoría, sí, pasamos trabajando así al día, cosechando hoja. Aquí, pues, la roba le pagan a uno para cosecharla 2000 pesos, la roba. Es muy fácil de entrar el insumo. Usted va y habla con el mayor, le da 5 o 10 millones de pesos y pasa un camionado de ácido, de amoníaco, sulfúrico. Es por eso que aquí llegan y nos lo sacan. Si el ácido venía para darlo a 100 mil pesos la garrafa y el mayor le pilla ya 10 millones por el viaje, toca vendérnoslo aquí a 300 mil pesos. El comerciante no pierde nada. Todo sale del pobre campesino. Entonces aquí no lo suben. Ellos no pierden nada, el campesino pone todo. Con la gasolina y se revuelve también con cal o cemento y se revuelve con la gasolina y ahí sale ya la caloides que hay en la gasolina y luego se echa agua con sulfúrico a la gasolina y sale la caloides. Es duro, lo acaba uno mucho, el físico, los químicos lo maltratan a uno mucho. La persona que ya está, tiene tiempo de estar trabajando en un laboratorio, ya está, sabe que eso le hace daño en los huesos, más que todo en estas partes, siempre le duele. Que están aquí, la mayoría
si están luchando, por ejemplo, con la mata o la hoja de coca, es porque no le dedican el movimiento armado, o sea, ni de pronto el gobierno, ni de pronto lo que es la izquierda, ¿cierto? La gente que hay, la mayoría, muchas veces le huye también, o los jóvenes más que todo, al gobierno por el servicio obligatorio. Siempre hay así violencia. Aquí lo hemos visto y lo hemos sentido en carne propia, de que un niño, él ya no siente ni aspira a otro camino, sino que vamos para la guerrilla. Uno detiene, por ejemplo, de ir al médico allí a San José nomás, porque el cuento es que si el que es de aquí de esta región sale allí a San José y lo raspan, y eso sí es verdad, lo matan. Porque es inocente. De aquí de esta región han matado mucha gente. Parece que comenzara el problema y parece que terminara. Pues comienza el problema con el cultivo y termina cuando de regreso la economía capitalista nos manda los 20, 30, 40 doble troques llenos de cerveza. Cuando de regreso nos mandan los cientos de motos que se convierten en atractivo para el campesino, obligatoriamente parece que le hicieran falta y que se convierte en una ilusión para consumir esas mercancías. Armados que hay en ellos lo hacen es como por decir a presionar al gobierno, ¿no? Quiere ver que el gobierno nos tiene a nosotros aquí como abandonados. Nosotros necesitamos muchas cosas y como campesinos para poder uno trabajar, ¿no? Aquí llega la guerrilla, pues bien recibida. ¿Sí? Llega el ejército, también lo mismo. ¿Y qué más hacemos? Porque ellos se llevan esa ley que ellos día a día tienen que ser más ricos y los pobres día a día ser más pobres, hasta llegar a la miseria, para poderlos dominar bien. Ese es uno de los problemas que crea la violencia en Colombia. Una tarea tiene que escuchar a todo el mundo, ¿cierto? El que llegue. Si la guerrilla llega y dice, bueno, ¿quién quiere ingresar a la fila? El que quiere ingresar a la fila tiene las puertas abiertas y si quieren se pueden ir de una vez con nosotros. Todo el mundo sufre en Colombia el problema de la guerra. Todo el mundo anda nervioso, para todos lados donde vaya. Digamos cada 3 o 4 años que logremos salir a las capitales, uno se siente... Allá se siente una persona libre, como libre, como más,
acá existen muchas fuerzas en conflicto, que todas las fuerzas que están en el problema, ninguna de ellas parece que estuviera interesada en querer solucionar el problema, porque resulta que todas ellas parten el dividendo de todo ese gran negocio que se convirtió en narcotráfico. Le toca es madrugar para hacer desayuno para trabajadores, así. No tengo plata, no trabajar echando machete. Campesino de Putumayo es un excelente gente, tiene buenas costumbres. Lo que pasa es de que si existen problemas acá es porque lastimosamente acá existe un reflujo de ilícito. Como si fuéramos un buen llanero, se le da la mano al que llega. Si hay que darle una habitación para que duerma, se le ofrece. Si hay que darle de comer, se le da, y si tiene sed, se le da de beber. Cuando ya es padre de familia, en el país se quiere es paz. Yo a mis hijos lo que les he enseñado es a trabajar, a ser honrado y ser respetuosos con todo mundo. Que el que tenga su opinión, le respete su opinión. Aquí hay, pues aquí hay cacería de todas las calidades. Aquí hay danta, hay tigre, hay venado, hay boruga, hay cerrillo, hay manao, hay en animales grandes. Pues. Por lo regular esto es para los nativos, para los que han llevado años, o sea, más que todo, pues, la selva es muy, muy fría. En la selva uno no paga la luz, no paga arrendo, no paga casi... La misma naturaleza brinda lo que es la carne, el pescado, entonces hay más,
más tranquilidad. Si llegan y fumigan, este se muere, pero va a echar 3 o 4 hijos mejores de aquí, o sea que la mata va a poner, dura un poquito más tiempo, pero se va a recuperar, ¿entiendes? Mientras que, por ejemplo, la mata de plátano que está ahí, como la están viendo, la fumigan y ella, si a, si a muchos los 3 o 4 meses echa hijitos, pero antes los hijos ya no van a servir para nada. Lo que ven ustedes ya ahí, eso ya no es para tumbar, eso ya es florestación, lo que nosotros debemos de cuidar, porque ahí los animalitos, el agua, eso pasa de por ahí un caño, y como eso es costumbre por acá, dejarles su cordón de selva, entonces eso ya no se puede tumbar. El Parque Nacional Natural La Paya es un parque muy rico en biodiversidad. Por esa razón representa gran importancia a nivel nacional e internacional. Es por esa razón que se está en un proceso de saneamiento y erradicación de los cultivos ilícitos para que únicamente queden los recursos naturales. Nosotros no participamos en esa economía porque queramos, porque si en el gobierno de pronto le pone un poco de más interés y más voluntad para resolver por la vía pacífica el problema de los cultivos de hoja de coca, bastaría que hubieran programas serios, pero no programas pequeños, sino programas que cubran las necesidades básicas de la región en materia de producción, de crédito, de transferencia tecnológica, y estamos seguros que el problema de la coca pasa a segundo plano. La solución la tenemos todos, sentarnos a pensar, a analizar, pero desprevenidamente, no defendiendo nuestros intereses, sino liberándonos. Sentarnos a charlar, a decir por qué,